Nuestro turismo literario nos ha llevado a conocer la Sierra Nevada de Santa Marta y con ella las cosmogonías indígenas colombianas. Ellas hoy nos invitan con su poesía a pensar sobre el futuro. Lo puro, vida del futuro. Voy a hacer un lugar que es sagrado junto con todas las cosas del universo. Hago esto para que tú vivas, para que mi pueblo y tu pueblo vivan. Veo tu rostro, te oigo venir, desde el lugar donde nace el viento frío y potente que da valor, fuerza y resistencia. Y por eso hago humo sagrado para que todos los pueblos te miren y en todo el universo se alegrarán. Has hecho un día feliz para el mundo, como un destello de luz grande reflejado en tu mirada, en tu ser, en tu sonrisa, que ilumina un nuevo amanecer a fin de que nuestros pueblos vivan. Hago fuego para que tengas calor y vida, pero dirige siempre tus miradas a tu pueblo y al mío propio, para que caminen siempre con paso firme por el sendero sagrado, porque solo las cosas puras reflejan lo eterno y el pueblo verá tus generaciones futuras. Hugo Jamoy Huajiboy, poeta del Putumayo. Yo soy Laura Carolina Isaza, profesional del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano. Un placer compartir poesía. Hasta la próxima.